Este otoño está siendo caracterizado por la ruptura de muchas parejas de famosos. La primera fue la formada por la aristócrata Tamara Falco, que ponía fin a su compromiso tras la infidelidad de su novio Íñigo Onieva. A continuación, llegó el turno de Ana María Aldón, que decidió poner punto y final a 10 años de vida y un hijo en común con el torero José Ortega Cano. También fue noticia, después de 30 años, la separación de la colaboradora del programa vespertino de Telecinco, Carmen Alcaide, con su esposo, el empresario inmobiliario Eduardo Primo Arnau. A esta lista se añade la crisis de unas de las parejas que, hasta ahora, eran de las más envidiadas, a pesar de sus idas y venidas, en el panorama del corazón. En la tarde de ayer, la conocida revista especializada en la crónica social, Hola, publicaba la noticia de la crisis que estaría atravesando el matrimonio compuesto por el torero Cayetano Rivera y la presentadora del talent musical de Antena 3, La Voz, Eva González. Según dicha publicación, la pareja estaría viviendo desde algunos meses en casas separadas para reflexionar y tomar una decisión sobre el futuro de su relación. No es la primera vez que la pareja de famosos está sufriendo una crisis sentimental a lo largo de estos 13 años de relación y 7 estando ya de casados. De hecho, desde la pasada primavera, han sido solamente en contadas ocasiones en la cual se ha podido ver al diestro con la que fuera Miss España en el año 2003, juntos. Pese a que no se sabe si es solamente un momento de crisis pasajera o una ruptura definitiva. Lo hecho es que no es la primera vez que el matrimonio está viviendo un bache sentimental de tal envergadura. En 2019, sin ir más lejos, salió a la luz la infidelidad del hermano de Kiko Rivera con una joven abogada residente a Londres, Karelis Rodríguez. Lejos de separarlos, dicho escándalo hizo que la pareja afianzara todavía más su relación, tomando la decisión de mudarse a Sevilla juntos con su hijo Cayetano de 4 años en busca de tranquilidad. La relación entre Cayetano Rivera y Eva González empezó en 2009. Sin embargo, estuvieron separados unos meses en el año 2013, para reconciliarse en el verano del 2014. La pareja, por aquel entonces, decidió ir a vivir juntos a Madrid y, un año después, en 2015, dieron el sí quiero en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Mairena del Alcor en Sevilla. Fruto de esta relación nació en marzo del 2018 su primer hijo, Cayetano. Por otro lado, el diestro ya estuvo casado con la actriz Blanca Romero en el 2001 Gijón, separándose 3 años más tarde, durante esta relación. El hijo del celebérrimo torero Francisco Rivera, Pacri, adoptó legalmente la hija de la artista, Lucía,